Bien, y nosotros continuamos con Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC, defensora de derechos humanos, abogada. Liliana, hay, en esa gestión internacional que estamos viendo, se está viendo cada vez más cercana y la sentimos prácticamente en nuestro territorio. Escuchamos pues a una Michelle Bachelet diciendo que quiere venir a Venezuela para saber y constatar directamente lo que está ocurriendo en nuestro país, cuál es la situación política, económica, social que estamos viviendo desde el punto de vista de derechos humanos también. Vemos, por ejemplo, a una Federica Mogherini que se refiere, siendo representante pues, de la Unión Europea en el Parlamento, se refiere al caso venezolano diciendo que no hay diálogo posible que se pueda cambiar por las sanciones, que en eso no se va a cambiar en lo absoluto, cuando se propone a la Unión Europea por parte de España que se cambie el diálogo por las sanciones a funcionarios concretamente que hemos visto, pues concretamente sanciones europeas y norteamericanas, en el caso de muchos funcionarios venezolanos. Esto que han venido planteando ahora en España, que no ha tenido mucho eco de cambiar las sanciones por el diálogo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no estoy segura si el planteamiento de la Cancillería española es cambiar las sanciones por el diálogo, porque ese planteamiento es bastante difícil de llevarlo a cabo, porque el procedimiento de sanciones individuales, tanto en Europa, Canadá o Estados Unidos, es un procedimiento parlamentario, es un procedimiento riguroso, que no, digamos, no es tan fácil avanzar en esa dirección. Podría ser no más sanciones, momentáneamente nuevas sanciones, pero quizás lo retroactivo no es tan fácil hacerlo de manera inmediata, ¿no? Ahora, lo que está claro es que el diálogo es la salida, es decir, es la forma de poder ir a un proceso real de recuperación de la democracia en Venezuela, y es el del menor costo en vidas posible, y por ese hay que apostar. Ahora, el diálogo no es cualquiera, digamos, vía, es una el diálogo para que sea efectivo tiene que ser un diálogo comprometido en derechos humanos, y el gobierno tiene que dar unos gestos importantes para que eso sea creíble, porque ya ha sido infructuoso los procedimientos, quizás porque no se han llevado de la mejor manera, y tiene que ser en algunos es excelente, digamos, el foco de eso tiene que estar dirigido al tema de los derechos humanos. Por ejemplo, la liberación de los presos políticos, la facilitación de la venida de la oficina del alto comisionado. La señora Bachelet fue invitada en el último Consejo de Derechos Humanos a venir a Venezuela. Bueno, es hacer efectiva esa visita como lo hace las Naciones Unidas, sin condiciones, es decir, que ella pueda tener una agenda dirigida por Naciones Unidas, amplia, efectiva, que le permita a ella tomar, de modo propio, cuál es el pulso de la situación venezolana. ¿Eso es una forma del gobierno venezolano de flexibilizar la posición fuerte y dura que ha llevado hasta este momento? Yo creo que hace muchos años que no viene una comisión de nada a Venezuela a investigar lo que está pasando aquí. Yo creo que sería un signo inteligente de la política exterior del gobierno venezolano que no se ha destacado en los últimos tiempos por dar un signo de esa naturaleza, porque cuando los gobiernos se cierran, como se ha cerrado el gobierno venezolano, que no deja venir a Naciones Unidas, a la OEA, etcétera, lo que está dando el mensaje es que tiene un grave problema de derechos humanos, y el no facilitar esas vías pues genera opiniones ya directas de que hay una crisis muy profunda en el ámbito de los derechos humanos. Hay una declaración de Michelle Bachelet diciendo, la Bachelet, que bueno, que si el gobierno de Venezuela no permitía que ella viniera, iba a venir porque sí. Bueno, ya está claro. ¿Hay una ley o hay algo, un organismo que la ONU puede decir obligado voy? No, lo que ha hecho es lo que ha hecho ahora en los últimos tiempos. El alto comisionado ha emitido dos informes muy contundentes sobre Venezuela y los ha hecho sin venir, se trasladan a países cercanos, uh-huh, fronterizos, toman contacto con las víctimas, con distintos sectores, pero obviamente para el gobierno venezolano eludir el informe de la señora Bachelet es imposible, porque es un mandato ya del Consejo de Derechos Humanos, en una decisión histórica muy reciente de septiembre de este año, y ella tendrá que presentar un informe para junio del año que viene, y ella va a hacer ese informe, le den facilidades para venir a Venezuela o no. ¿Y eso qué ya evaluarían ellos aquí? Toda la agenda de derechos humanos, van a evaluar desde migrantes, van a evaluar todos los temas de salud, de acceso a medicinas, alimentación, torturas, ejecuciones extrajudiciales, gobernabilidad, todos los temas de institucionalidad política, desempeño democrático, libertad de expresión, toda la gama de lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Y eso, obviamente, el gobierno sabe que es ineludible el informe del alto comisionado porque es un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Por lo tanto, lo que debería hacer es materializar lo que, pues, la invitación que formalizó en septiembre, ¿no? De que ella pueda venir sin condiciones a Venezuela y a establecer reuniones con una agenda amplia y efectiva en derechos humanos, ¿no? Últimamente, cuando se habla de derechos humanos, también nos toca el corazón ver lo que está pasando con la diáspora, con las migraciones que se han registrado desde Venezuela hacia otros países buscando mejoras en calidad de vida en las familias o familias desmembradas, hijos que quedan aquí, padres que se van a buscar en otras partes del mundo, un poquito más de calidad de vida que la que puedan tener aquí. Esto también tiene que ver con derechos humanos. Misiones de la Unión Europea se han ocupado de hablar del tema de las migraciones y ahora pues también la gente de ACNUR desde el lunes, lo más cercano que estuvieron fue en Colombia, que es donde más se ha sentido pues estas migraciones de los venezolanos. ¿Qué piensas tú que pueda ocurrir allí con esto, este movimiento internacional que se está dando en torno a esta forma, digamos, legal, pero muy triste que está ocurriendo en nuestras fronteras, la gente yéndose de aquí para allá, que no era lo que veíamos antes? Eso es muy grave, eso fractura la sociedad venezolana, fractura los lazos afectivos, a pesar de que estamos en una era donde la tecnología y todo el acceso a nuevas formas de comunicación ayudan a que la gente esté más en contacto, pero obviamente el contacto personal es insustituible y en una familia, desde la perspectiva latinoamericana, eso es muy importante. Es una violación del derecho humano, ¿cierto? Bueno, es que todo eso ocurre por violaciones de derechos humanos. Hay razones diversas. Cuando la gente se le pregunta por qué se va de Venezuela, está porque vivió un evento de inseguridad, porque fue reprimida en las protestas sociales, porque vivió o directamente o indirectamente alguien de su familia un asunto de violencia, un secuestro, una situación particular. Es decir, hay una serie de elementos, porque va a buscar medicinas, porque no tiene vacuna para sus niños. Obviamente eso ocurre cuando hay una violación grave, masiva de derechos humanos, como la que viene ocurriendo en Venezuela. Y eso, por supuesto, Alba, es innegable que la preocupación de la comunidad internacional está íntimamente ligada al efecto que tiene eso en sus sociedades. Estamos trasladando problemas internos a otras sociedades que tienen sus propios problemas, porque Colombia, Perú, Ecuador, Chile tienen sus propios problemas sociales, Brasil, y por supuesto ellos tienen que afrontar esto de una política integral. Y eso es lo que ha ocurrido con el nombramiento pues del experto sobre esta materia por parte de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados y todo lo que viene ocurriendo en distintos países. Para España, por ejemplo, están recibiendo más solicitudes de asilo por parte de los venezolanos que de Siria. Entonces, todo eso tiene un efecto en la política internacional. Eso ha sido violento, rapidísimo. Así es. Creo que el hecho de que el gobierno venezolano ha cerrado los espacios de mínimos de libertad, que la gente siente que no hay futuro, eso que cree el gobierno en algún sentido que es un éxito de su política interna de dominación, de control social, creo que ha tenido un efecto perverso porque la gente se ha desesperanzado, ha encontrado que tiene que irse, que no hay más nada que hacer, que es un caso perdido Venezuela, y eso pues ha tenido un efecto en la comunidad internacional muy profundo, ¿no? Y creo que ha allanado el camino para que haya en este momento una preocupación global del hemisferio y de Europa sobre la situación venezolana. ¿Cómo nos están viendo a nivel internacional a raíz de este flujo migratorio? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, yo creo que se están yendo con un gran dolor. Yo creo que con un gran dolor, porque Venezuela es un país con recursos, con potencialidad, y lo ven como algo impensable, que nunca iba a ocurrir, ¿no? Y lamentablemente los hechos demuestran lo contrario. Cuando no hay una administración buena, cuando hay una situación de quebrantamiento de la estructura democrática, pues es posible que un país con recursos y con posibilidades pueda caer en una situación como esta. Y esto fortalecido además a todas las aquellas ideologías de, digamos, más conservadoras, más de derecha, y vemos cómo en el plano político de América Latina los gobiernos más conservadores son los que en este momento están tomando el poder en América Latina, porque lo que menos quieren los pueblos es parecerse a Venezuela. Y eso pues también trae sus desventajas para aquellos pueblos, ¿no? Claro. Porque esto no ocurre porque se tomaron medidas de justicia social o realmente de emprendimiento o de progresividad, sino todo lo contrario, porque se han hecho muy mal las cosas y bueno, nos ha llevado a esta situación tan lamentable y tan dolorosa para toda la sociedad venezolana. Sin duda. Vamos a hacer la pausa de este momento y regresamos para la parte final con Liliana Ortega hoy desde la sede de COFAVIP. Ella es la directora ejecutiva de COFAVIP, así que estaremos en solo minutos
en nuestras conclusiones.